Hola amigos de la química, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a aprender a ajustar o balancear reacciones químicas. En primer lugar, vamos a ver por qué las ajustamos y después ajustaremos estas cuatro reacciones que tenemos aquí. Vale, vamos allá. ¿Por qué ajustamos las reacciones químicas? Pues las ajustamos por un principio que propuso Lavoisier, que es el principio de conservación de la masa, que nos dice que en una reacción química la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Entonces, una reacción química va a pasar lo siguiente. Nosotros vamos a tener una serie de átomos combinados en unos ciertos compuestos. Y esos átomos, al producirse la reacción química, se van a reorganizar en otros compuestos. Sin embargo, los mismos átomos que hay al principio, tendrá que haber al final. No pueden haber desaparecido átomos o haberse formado unos nuevos. Simplemente lo único que ha pasado en una reacción química es que se han reorganizado de forma distinta. ¿Qué ocurre entonces si tenemos los mismos átomos al principio que al final? Significa que la masa se conserva porque tenemos la misma cantidad de materia. Vale, entonces, para ajustar las reacciones químicas, lo que tenemos que conseguir es que haya el mismo número de cada elemento en los reactivos y en los productos. Os lo he escrito aquí, os pongo un ejemplo más y empezamos a ajustar. Mirad, si nosotros inicialmente en los reactivos tenemos un hidrógeno, en los productos no podemos tener dos hidrógenos. Es imposible que haya aparecido uno de más. Y si nosotros en los reactivos tenemos un hidrógeno, también es imposible que en los productos no haya ninguno. Ese hidrógeno tiene que aparecer en los productos. Si hay uno al inicio, tiene que haber uno al final. Y así para cada átomo. Sabiendo esto, vamos a ajustar estas reacciones. Mirad, en esta reacción química voy a dibujar todos los compuestos. El zinc le voy a poner una bolita azul, el hidrógeno una naranja y el cloro una verde. Entonces aquí tenemos representado un átomo de zinc, aquí una molécula de ácido clorhídrico, de HCl. Voy a poner aquí una molécula de dicloruro de zinc. De zinc hay solo un átomo aquí, porque si aquí no hay ningún número significa que hay un 1. Con lo cual una de zinc y dos de cloro. Y ahora en esta molécula hay dos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a asegurarnos de que los mismos átomos que hay al principio están al final. Mirad, en los reactivos hay un átomo de zinc. Y en los productos también hay uno solo de zinc, con lo cual el zinc está bien. Había uno al principio y uno al final. Perfecto. Vamos con los hidrógenos. Aquí hay un hidrógeno en los reactivos y en los productos hay dos. Esto no puede pasar, no puede pasar que se haya formado un hidrógeno sin que estuvieran los reactivos. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que poner aquí delante un número, le pondremos un 2. Y así ponemos dos moléculas de ácido clorhídrico. Este 2 influye tanto al hidrógeno como al cloro, porque en vez de tener una molécula tenemos dos. Mirad, nosotros necesitábamos aquí dos hidrógenos, ¿verdad? En este lado, para que aquí haya también dos. Mucho ojo porque este 2 que he puesto aquí no lo podría poner aquí en el subíndice. Los subíndices no, se cambian nunca, porque entonces cambiáis la molécula. Nosotros teníamos ácido clorhídrico, HCl, y de repente le habéis puesto otro hidrógeno a esta molécula. Así, si ponéis ese 2. Y eso no puede pasar. Entonces, esto de aquí nada, no podéis cambiar eso. Los subíndices nunca, solo podéis poner números delante de cada especie. Nosotros vamos a tener una disolución con muchas moléculas de HCl, con lo cual pueden reaccionar dos moléculas de HCl o tres o cuatro. Sin embargo, lo que no podemos hacer es cambiar las moléculas de HCl. Si es HCl, es esa molécula. Y no podemos hacer que sea H2Cl. Vale, perfecto. Ahora, ya tenemos los hidrógenos, aquí ya hay dos y aquí dos, y ahora los cloros. Como he puesto dos moléculas de este compuesto, ahora en los reactivos hay dos cloros, que diríamos que hay dos por uno, multiplicaríamos por el subíndice. 2 por 1 hay dos cloros. Y aquí hay Cl2, hay dos cloros. Una molécula y en cada molécula hay dos cloros, pues también tendríamos esos dos cloros. Como veis, todos los átomos que había al principio ahora también están al final. Vale, perfecto. Hasta aquí lo hemos visto con bolitas. Y ahora vamos a verlo un poco de forma matemática. Vamos allá. Mirad,
Os doy algún truco. Tenéis que dejaros para el final aquellos átomos que estén solos. Mirad, aquí el aluminio y el cromo no están combinados, con lo cual eso es para el final. Y ajustamos primero los otros átomos que haya. En este caso también hay oxígenos. Pues primero ajustamos los oxígenos. ¿Cuántos hay en los reactivos? Hay tres. O tres. En esta molécula hay tres oxígenos. Y en los productos, también tres. Con lo cual el oxígeno está ajustado. Entonces ahora ya me voy a ajustar el aluminio o el cromo. Mirad, aquí hay un aluminio en los reactivos y en los productos hay dos aluminios. Con lo cual aquí tendré que poner delante un 2 y así ya tengo dos aluminios aquí y aquí dos aluminios también. Acordaros que yo no puedo cambiar los subíndices, que no puedo quitar este subíndice. Eso no se puede hacer. Vale, los aluminios ya están. Y ahora vamos con los cromos. Aquí hay dos cromos en los reactivos, CR2, y aquí solo uno. Con lo cual le pongo aquí un 2 delante y ya lo tendré. Y ahora cuando ya penséis que la tengáis, hay que comprobar. Hay dos cromos en los reactivos, CR2, y dos en los productos. Bien. Tres oxígenos en los reactivos y O3 en los productos. Tres oxígenos, perfecto. Y hay dos aluminios en los reactivos y dos aluminios en los productos. Vale, esta reacción ya la tendríamos así ajustada. Si queréis podéis dibujar las bolitas para comprobar que en efecto hay los mismos átomos de cada elemento al principio y al final. Vámonos con esta. Vamos allá. Aquí no hay ninguno que nos podamos dejar para el final porque todos están combinados. O sea que elegís uno y os ponéis a resolverlo. Voy a empezar con los hidrógenos. Vamos a ver en los reactivos. En los reactivos aquí hay dos hidrógenos y aquí no hay ninguno. Con lo cual dos hidrógenos, H2. Perfecto. Y en los productos solo hay uno, H1. Con lo cual aquí delante le pongo un 2. Y he puesto dos hidrógenos. Ojo porque también he multiplicado ahora los cloros. Ahora también hay dos cloros. Igual que pasaba aquí. Que aquí ponía también dos cloros. Pues si pongo aquí un 2 delante, afecta tanto al hidrógeno como al cloro. A toda la molécula. Vale, los hidrógenos entonces ya los he conseguido ajustar. Me voy con el azufre. Hay un azufre, S1, y aquí S1. Perfecto, el azufre está. Los oxígenos. Hay O4, 4 oxígenos en los reactivos y en los productos O4, otros 4. Perfecto. Y me queda el sodio y el cloro. ¿Cuántos sodios hay en los reactivos? Na1, hay 1. Y en los productos hay 2, Na2. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que poner un número delante. ¿Cuál? Pues un 2. Así ya hay 2 sodios. Mucho ojo porque esto ha afectado a los cloros. Vamos a comprobar ahora los cloros. Aquí en los reactivos hay, podéis pensar que Cl1, pero no. Porque aquí delante hay un 2. 2 por 1 se multiplica este número de la estequiometría por este subíndice. 2 por 1 hay 2 cloros. Y aquí lo mismo hay 2 por un cloro. Dos cloros también, con lo cual los cloros están ajustados. Y ahora tendrías que comprobar que en efecto está bien. Dos hidrógenos aquí, dos hidrógenos aquí. Un azufre, un azufre. Cuatro oxígenos, cuatro oxígenos. Dos sodios, Na2, dos sodios. Y dos cloros, dos cloros. Perfecto. Y nos vamos con la última, que es un poco más complicada. Pero aquí sabéis que el carbono y el potasio nos los dejamos para el final. Con lo cual empezamos por el oxígeno. Aquí hay tres oxígenos y aquí solo uno. Con lo cual aquí le pongo un 3 delante. Así ahora hay tres oxígenos aquí y 3 por 1 que sería el subíndice, también habría tres oxígenos aquí. En esta reacción os voy a dibujar las bolitas también. Nosotros cuando solo teníamos una molécula de monóxido de carbono, teníamos solo un carbono y un oxígeno. Pero al añadirle 3, lo que hemos hecho es que hemos puesto 3 de estas moléculas. Y así, fijaos, estábamos mirando los oxígenos. Aquí había 3 oxígenos, 1, 2 y 3, estos verdes. Y ahora aquí, al poner 3 moléculas, hay 1, 2 y 3. Perfecto. Vale, ya tengo los oxígenos, con lo cual ahora tengo que hacer los carbonos o los potasios. Mirad, aquí hay 2 potasios, 2 K's, 1 y 2. Y aquí solo hay 1. Con lo cual, si le pongo aquí un 2 delante, ya tendré los 2 potasios que había al principio. Vale. Ya tengo los potasios y los oxígenos. Y me faltan los carbonos. ¿Cuántos carbonos hay en los reactivos? Hay 1 y 2. Hay 1 de esta molécula y 1 de esta. Hay 2. Y en los productos hay 1, 2 y 3. Porque este lo había multiplicado por 3. Ahora hay 3 moléculas de monóxido
de carbono. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué ocurre? Que os podéis pensar, si le pongo un 3 aquí, pues tendré 1, 2 y 3. ¿Cuántos tengo de carbono ahora en los reactivos? Tengo 4, 1, 2, 3 y 4. No, solo necesitaba 3. Entonces aquí solo necesito un 2. Porque así tendré una y dos de carbono y otra de este, 3. Mirad, una de este y dos de este, 3. Y en los productos tendré 3 también. Una, 2 y 3. Vale, ahora, es muy fácil ponerle un 2 aquí porque solo modifico el número de carbonos. Pero ojo, no queréis ponerle aquí un valor para cambiar los carbonos. Si yo en vez de este 2, aquí, como sé que necesito otro carbono, se lo pongo aquí, lo que hago es, esta molécula la duplico por 2. Con lo cual ya se me descuadra todo. Es más fácil al final ponérselos a aquellos que están solos. Y así solo multiplico el carbono, 1 y 2. Y no multiplico toda esta molécula que tiene un montón de átomos. Vale, chicos, y ahora vamos a comprobar. Aquí hay dos potasios y aquí también hay dos potasios. Aquí hay un carbono y aquí otros dos, hay 3. Y aquí hay 3 carbonos, perfecto. Y de los oxígenos aquí hay 3 y aquí también hay 3 oxígenos, 3 por 1, 3. Vale, chicos, pues que sepáis que se ajusta por el principio de conservación de la masa de la Lavoisier cómo se ajustan estas reacciones sencillas y ahora vamos a ajustar unas un poquito más complicadas. Y cuando acabemos os dejaré ejercicios para que podáis hacerlos vosotros. Vamos a ello.